Buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde Jordania. El primer lugar que vamos a visitar en Jordania, de tres o cuatro, a ver cuántos videos les hacemos. Les doy la bienvenida a Gerasha. Geras, se escribe Gerash, y lo conocen como Gerasha. Este lugar del siglo II, construido por los habitantes de estas tierras en la dominación del Imperio Romano, ¿se imaginan? Lo que abarcaba el Imperio Romano, desde Roma hasta aquí. Es increíble lo que el Imperio Romano dominó. Estamos viendo este arco atrás de mí. Acompáñenme. Vamos a ingresar y les vamos explicando. Vámonos. Chencha, doña Juana y doña Susana por acá. ¿Eh? Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarles y poder entrar en este arco del triunfo. Me siento Adriano, ¿verdad? El emperador romano, que, bueno, no me siento él, claro que no. Fíjense que cuando el pueblo de Gerasha, quiso que el emperador romano permitiera que la ruta del sur pasara por Gerasha y no por Palmira, que de por sí pasaba en Siria, la ciudad o las personas que aquí vivían le hicieron este arco al emperador Adriano porque él iba a venir a una visita al oriente. Entonces el emperador decidía, dijeron, vamos a hacer un arco para que él al entrar vea que lo queremos. O sea, hasta cierto punto medio barbearlo, ¿verdad? Y entonces al quererlo barbear, él vio el arco del triunfo, le gustó, lo hicieron en la orilla de la ciudad y realmente, bueno, pues al final de cuentas, no les hizo caso, como ven, pobrecitos de los de Gerasha, y esta ciudad fue en declive. ¿Por qué? Porque hay ciudades, ustedes han de conocer ciudades, incluso en México, que son completamente de paso. Si no pasara la autopista por ahí, pues serían completamente ciudades, se podría decir, casi muertas o nulas en su vivir. Igualmente, por donde pasa la ruta del autobús, por donde pasa la ruta del camión urbano, del metro, del tren suburbano, pues esas vías siempre tendrán una afluencia de dinero y siempre tendrán de qué vivir. Eso pasaba con Gerasha. Era la ruta del oriente, por donde pasaban los productos para Europa y donde pasaban los productos de Europa para el oriente. Ese arco, el motivo fue querer quedar bien, como ven ustedes. Hermoso arco del triunfo, que era muy común darlo a los emperadores, como haciéndolos ver a ellos lo impresionante y lo hermoso que era y el poder que tenían estas personas. Así que vamos para acá, les voy a mostrar
un lugar fenomenal. Vénganse, por favor. Aquí tenemos una vista majestuosa de lo que era el hipódromo. Miren, ahí donde andan esas gentes eran las corridas de los caballos, los aurigas, así se llamaban. Tan, taran, 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 taran. Lo peligroso eran las vueltas. Tenían que dar vueltas, 7 vueltas. Y entonces, en esas vueltas, si no se caían, ganaban. Pero estaban, les ponían obstáculos, les ponían palos, les ponían clavos, les ponían muchas cosas a los caballos para que el caballo se asustara y aventara al piso al jinete. Son como hoy eso que hacen de los toros, que se les montan unas gentes ahí y los avientan. ¿Cómo se llaman esas cosas? Los toros bravos, ¿qué? Los jaripeos o eso. Bueno, pues estos eran los jaripeos antiguos, ¿cómo ven? Para que vean que el hombre sigue haciendo lo mismo, nomás le cambia el nombre. Voy a mostrarles ahora unos arcos muy bellos. Vénganse, por favor. Hay que recordar que esta ciudad estaba dominada por los romanos. Por lo tanto, los romanos siempre eran admiradores de la cultura griega. Estos arcos, después la cultura griega se va a hacer la cultura greco-romana. Se van a combinar los arcos con los capiteles corintos, jónicos y dóricos, que son los 3 estilos que existen. Los capiteles es la última parte de la columna, ¿no? Es la base, luego viene la columna y luego viene el capitel. Y en el capitel era donde estaba el detalle o la diferencia de un arco o de otro. Bueno, aquí voy a pasar, aquí está medio peligrosón. A ver si no se cae el arco del triunfo ahorita. No se cayó. Muy bien, pues vamos a continuar para ver muchos otros lugares de la tierra de Gerasa. Aquí andamos viendo los lugares donde estaban los caballos guardados. Adiós, México, México, good morning. Chicharito, fíjense que acá nos... Chicharito, los jordanos son muy amables con nosotros, los muchachitos. ¿Y ahora por dónde nos vamos a bajar? No hay bajada aquí, pues tengo que brincar. No me caí, ay, no me caí. Vénganse, por favor, a ver mi fotógrafo, a ver si no se cae él. Ustedes vieron las escaleras allá, pero todo esto era escaleras por los dos lados. No, no más que aquellas son las únicas que se conservan. Ahorita vamos a ver otras originales que existen. Hay que recordar que esta ciudad y este lugar se fundó en el siglo II, más o menos como en el 170 se hizo el Arco del Triunfo. Y también en el año 170, 180 se va a construir toda esta ciudad y alrededor de esta edificación las casas. Hoy las vemos, miren, allá está la ciudad de Gerasa, moderna, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo también la ciudad antigua. Hay que entender que las ciudades van cambiando. El modernismo, la prosperidad, los cambios van modificando
la estructura de cada una de las ciudades. Nosotros estamos en Geraz. Ahí tenemos esas escaleras originales. Es lo único que queda original, porque allá donde nos subimos están restauradas. Esto es lo único que queda del siglo II. ¿Se imaginan ustedes? ¡Qué barbaridad! Casi 2000 años. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Vamos a ir a otras áreas. Sobre todo quiero llevarlos a lo que era un anfiteatro, un casi coliseo. No se le dice coliseo porque no era todo. Esa es la diferencia entre un coliseo y un anfiteatro. La mitad, como partido, como un teatro a la mitad, como un abanico. Vénganse, por favor. Pues yo creo que es por aquí. Venimos con un grupo, pero ya nos dejaron. Fíjense que hacer estos videos, pues es muy bonito, pero también es durito. No es tan fácil, pero hay que hacerlos. Allí tenemos la bandera de Jordania. No sé si ya la vieron ahí. Ahorita se las vamos a mostrar. Se parece mucho a la bandera de Palestina, que está aquí muy cerca. Mira nomás esa vista. Vean esa vista, qué hermosa. El arco, los arcos, el hipódromo, el acceso, la calzada por donde se ingresaba. Vénganse. Bueno, queridos hermanos, estoy entrando por lo que era la puerta sur de la ciudad. Esta puerta, que también data antes del siglo II, de la ciudad de Gerasa. Si ustedes ven ahí, tenemos esas columnas, las columnas corintias, así se llama esa flor de loto, era propia del estilo corintio. Ahí está el arco, y también aquí tenemos... Era como migración, ya ven, ahorita cuando pasamos un país nos sella nuestro pasaporte. Aquí era como la revisión romana. Allí había también para machacar el olivo y sacar el aceite. Y ya ven ustedes, cuando pasamos el aeropuerto, entre migración y que pasamos el aeropuerto, hay como un free, ¿no? De venta de cosas más baratas, sin impuestos. Pues, ¿qué creen? Pues también aquí todo esto era un mercado donde había tienditas que la gente podía venir a comprar al entrar a la ciudad. Entonces, aquí los romanos revisaban quién ingresaba y quién salía, cuándo salía y cuándo entraba. Era la entrada sur a la ciudad de Gerasa, una fortaleza romana. Ahí tenemos esa cornisa, que es una parte de aquel arco, no es una parte de allí. Tenemos toda esta piedra caliza con partes restauradas, pero vean ustedes de este lado el muro. Ahorita vamos a darnos una idea de lo que era esto. Ahorita vamos a ver qué se van a sorprender de la belleza de esta ciudad de Gerasa. Allá arriba tenemos unas piedras, no sé si las alcance a ver mi camarógrafo. Tenemos unos racimos de uvas, unas flores del viñedo, porque la uva pues era muy fuerte en toda esta cultura, sigue siendo hasta el día de hoy la producción de vino. Y este era el arco para entrar a un lugar extremadamente bello y maravilloso, el anfiteatro. Pues vamos a pasar por este arco también de aquellos tiempos. Claro que esto estaba derrumbado, se ha caído y se ha formado, ¿no? Pero aquí era el arco para el ingreso después del templo de Zeus. Vamos a continuar. Vamos a ir al anfiteatro. Acompáñenme, por favor. Aquí tenemos esta pila para que se lavara las manos. Vénganse, por favor.
ya no son corintias, son jónicas. Es una reducción del estilo jónico y un adorno más pequeño de lo que era la parte de la bienvenida a la ciudad de Gerasa. Bueno, pues vamos a caminar rumbo al templo de Artemisa. Hay que recordar que esta ciudad, aunque es romana, tuvo un inicio griego. Por eso las columnas corintias, ya las columnas jónicas, aunque todavía tienen algo de griegas, van a ser más usadas por los romanos. Son más fáciles de construir. Pero imagínense, si ahorita yo he querido poner una columna, está carísimo hacerlo. Ahora imagínense, en aquellos tiempos donde no había materiales. Vean nomás la calle. A ver, por favor, mi querido fotógrafo. Vean nomás qué hermoso lugar. Esta era como la bienvenida. Estos son como unos brazos así, ¿no? Está así, los arcos. Pero vean la calle. Y me voy a aventar todo. Está lejísimos, pero si gustan, vámonos. Vengan, si ustedes ni caminan, nomás están ahí comentando cosas del padre Arturo. Vamos a caminar. Este es el estilo corinto. Ustedes deben de aprender muy bien. El estilo corinto es las flores, la flor de loto. Así salida, déjame una columna más fácil de explicarlas, porque estas están medias destruidas. Aquí había columnas, obviamente. Este es el estilo corinto, miren. La flor de loto así salida y adornada, ¿no? Esto es, o sea, un capitel. Esto es un capitel. Y este iba, se llama así, iba arriba de la columna. Allí las tenemos todavía muy bellamente arregladas. Véanlas ustedes, miren. Qué hermosa es esta ciudad. Una de las ciudades más hermosas romanas, todavía muy conservada. De los tesoros que tiene Jordania. Qué bueno que venimos, ¿verdad que sí? Mucha gente me dice, ¡ay, padre! ¿Cómo se pasea? No, también cómo le batalla, si no crean que nomás es pan comido. Vamos a bajarnos a la calle. Bueno, entonces, esta ciudad era también, la gente venía aquí a comprar. Llegaban a dormir porque iban rumbo a Siria y luego rumbo a Grecia, Macedonia, Anatolia, que hoy se llama Turquía. Y también para abajo, o sea, los comerciantes iban para arriba y para abajo. Era una ruta llamada la ruta de la cera, de la seda, perdón, de la seda. Entonces los comerciantes iban y venían, y un lugar obligado para llegar a vender o a comprar era Gerasa, ¿no? Y por eso vamos a encontrar lugares maravillosos como este que tengo aquí, ¿no? El acceso a los templos. La gente también era religiosa. Era religiosa y buscaba. Buscaba rezar, encontrarse con Dios. Y bueno, pues aquí lo encontraban también en Gerasa. Lo que las ciudades buscaban era atraer a los turistas, a los pasajeros, a los viajeros. Miren, aquí tenemos también unos altares dedicados a cada una de las deidades que había. Que la deidad de la fertilidad, que la deidad del vino, que la deidad de la alegría, que la deidad, etc. Eran pueblos politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que tenían muchos dioses, muchos dioses. Entonces, tenían dios para todo. El dios del dinero también, el dios de de muchas cosas. Entonces, nosotros somos monoteístas, nosotros tenemos un solo Dios verdadero. Y aquí vamos a encontrar el santuario o el templo de Artemisa. Miren nomás, vénganse, qué impresionante está esto. Aquí la gente venía y encontraba el templo de Artemisa. Entonces, esto no era el templo, esta era la pura entrada.
Entonces todo el mundo llegaba aquí y se maravillaba. Cuando venían y veían esto, decían, pues vamos a entrar, mira qué grande está esto, vamos a rezarle a Artemisa. Y la gente entraba. Yo voy a entrar no porque crean Artemisa, sino por mostrarles a ustedes la belleza arquitectónica de este lugar llamado Gerasa. Vénganse. Muchas escaleras y faltan más, vénganse. Aquí era el TEM, era el lugar para las ofrendas, para dejar aquí los dineros, las frutas, todo lo que se traía para la diosa Artemisa. Mira, un cien pies, miren nomás. Ese es muy venenoso, pero hay que dejarlo ahí, ahí se queda. Tenemos de pie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas de pie, pero formaban 32 columnas y esto sí estaba techado. Eran los típicos techos triangulares. No sé si ustedes conocen la Acrópolis de Grecia, yo no he ido, pero voy a hacer un viajecito. El triángulo que está enfrente de la Acrópolis de Grecia se parece mucho, o hicieron una copia en Guadalajara. El teatro degollado de Guadalajara es una copia muy simple de lo que fue la Acrópolis, que era el amor a las siete artes, ¿no? El arte de la cinematografía o teatro, el arte de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la música, de la poesía y de la danza. Las siete grandes artes. Entonces los templos griegos buscaban eso. Obviamente este templo no era un templo cultural, era un templo religioso. Vénganse, vamos a entrar. Miren nomás mi tamaño, para que vean el tamaño de las columnas. Miren. Van a estar de altas como el templo de Pochahuisco, más o menos. Así van a estar. Gracias por sus aportaciones. Lo que me dan en el superchat de YouTube, en todos estos videos, o en el supergracias, que aparece allí todo el día, le aprietan un botón que tiene un signo de pesos y nos pueden donar algo, lo que ustedes quieran, serán para esas columnas. Esto es piedra caliza. No, este es mármol. Esto es mármol, esto no es piedra caliza. Se ven las tonalidades del mármol. Vénganse, por favor. Bueno, pues gracias a Dios no permiten entrar aquí. Qué bueno. Si no, esto ya se hubiera acabado, ¿no? Ahí es la parte principal de lo que es el templo de Artemisa. Y aquí era donde la gente llegaba a hacer sus oraciones, sus ofrecimientos, sus ofrendas ante la deidad romana. Y griega también, ¿no? Afrodita y Artemisa. Entonces vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar en este maravilloso lugar y poder contemplar la belleza de estos templos. Cuánto amor le tenían a Dios, así como nosotros le tenemos tanto amor a Dios. Vamos a otra parte bien importante de la ciudad de Gerasa. Vénganse, por favor. Ahora vamos a ir hasta allá. Allá está el anfiteatro, que es la mitad del Coliseo. Hasta allá vamos a ir
Así que no está tan fácil como ustedes creen. Ustedes están sentaditos ahí echándose unas palomitas criticando al padre Arturo. Casi no sabe. No, al padre Arturo, ¿quién lo critica? No, no, nadie. Es un alma de Dios el padre Arturo. Y los que me ven también. Pero no le hace, yo voy a seguir, ¿verdad? Con críticas y con burlas y vamos adelante. Vénganse, vamos a ver. A ver si no. No, por aquí no se puede. Estamos viendo lo que es el área de bienvenida, los arcos, como los dos brazos así, así. Y una entrada para todos los que llegaban por la puerta sur, los que venían del sur. Aquí estamos a 60 kilómetros de Siria, fíjense, estamos muy cerca de Siria. A una media hora más o menos llegamos a Siria si nos vamos, pero no vamos a ir, ¿eh? Hasta aquí llegamos. Eso se llamaba Cardo, era la calle Cardo que llevaba desde la entrada hasta el templo de Artemisa. Ahí tenemos el templo de Zeus, que vamos a ir ahorita. Miren, el templo de Zeus, que también es Júpiter. Zeus es griego, Júpiter es romano. Y luego tenemos, pues, para darle pan y circo a la gente, ¿no? Lo que ahorita son las plazas de toros, los lienzos charros, las canchas de fútbol. En ese entonces se llamaba anfiteatro o semicoliseo. Vamos a ir para allá, vénganse. Están muy contentos, divirtiéndose, miren, mírenlos. Este fue el anfiteatro romano semicoliseo. Están ahí unas gaitas y unos jordanos bailando muy contentos, mírenlos, para sacarles unos dolaritos, claro, si nada es gratis en esta vida. Ahí las traen muy emocionadas a doña Chencha y a doña Juana y a don Fulgencio con su gaita, mírenlos, ¿eh? Bueno, voy a mostrarles de dónde entraban los artistas, miren. Estos eran los camarotes de los artistas de entonces. Por aquí salían y por aquí entraban. Esta era la entrada y la salida. Había tres puertas por donde salían los poetas a declamar o a anunciar o a bailar o a hacer una obra de teatro. Salían así. Romanos y ciudadanos de Jerash, les vengo a anunciar una gran noticia. El emperador romano Adriano visitará esta ciudad en un año. Así era como los artistas lo hacían. Entonces, yo les invito que cuando vengan disfrutemos todo esto. Ahí tenemos un escrito en griego, lo estoy viendo. Entonces, quiere decir que este anfiteatro fue primeramente griego y luego se convirtió en un anfiteatro romano. Vénganse, vamos a mostrarles ahora el frente desde abajo. Ahí tenemos dos columnas, miren, que están deteniendo un techo que había ahí enfrente, ¿no? Y ahí estaban las deidades romanas o griegas, dependiendo.
Están muy contentos estos jordanos, mírenlos bailando, muy contentos allí. Ahí están las tres puertas, están las columnas que forraban y están las deidades. Entre ellos Júpiter, o Zeus, o Artemisa, o Afrodita, o Dionisio, u otros, ¿no? Entonces, esto es y era el anfiteatro griego y romano de Gerasa, ciudad de paso entre el sur del Imperio Romano rumbo al norte, en la casi cerca de Siria, cerca de Damasco. Por eso aquí hay una puerta del sur y hay una puerta del norte que se llamaba Damasco, la puerta que salía rumbo al Damasco, que hoy existe, capital de Siria. Entonces, vamos a continuar. Avanzamos con nuestro recorrido. Gracias. Bueno, pues aquí estamos a punto de salir en este arco del anfiteatro romano. Miren nomás esas piedras puestas sin cemento. No existía como tal el cemento. Era un tipo de barro que mezclaban, pero no era tan fuerte como es el cemento. Y ahora vamos a lo que es el templo de Zeus. O sea, a un lado, es como ahorita, miren, tenemos la parroquia y a un lado está el Zócalo, ahí donde la gente va al chisme. ¿A poco no conocen ustedes esos casos en tantos pueblos y lugares de México? Tenemos aquí el anfiteatro, tenemos aquí el templo principal, el templo de Zeus. Y miren, quiero mostrarles estas cornisas, así se llamaba, muy adornadas. Es una obra de arte esto. ¡Qué barbaridad! Cuando yo tenía mis clases de arte y veía esto, nunca pensé estar aquí. Eran adornos florales. Todos ellos eran flores, eran vides, eran granadas, eran uvas. Adornaban las frutas o las flores que ellos tenían y también los rostros de las deidades propias de ellos, ¿no? O alguna cabra o algún animalito que ellos tenían. Entonces, si ahorita esto es bello, ¿se imaginan hace 2000 años venir a una ciudad así, una persona que vivía en una chocita, en un pueblito, en una casita? Esto era impresionante. Esto era algo fuera de la normalidad. Así que vamos a mostrarles el templo de Zeus. Vénganse, por favor. Bueno, quiero explicarles la parte lateral del templo. Vamos a darle vuelta completa, vénganse. Miren, esos nichos como tales eran como pianas, así se llamaban, y eran unas entradas para deidades griegas o romanas. En esos lugares no solamente ponían dioses, ponían a los emperadores y a los césares romanos. Acuérdense que llegó el tiempo, todavía hasta hoy hay políticos que se creen dios, políticas que se creen diosas. Entonces hacían eso para que la gente les aplaudiera y los viera. Miren nomás qué columnas tan gordas. ¿Ya vieron ustedes? ¿Se imaginan subir eso allí donde está? Ahorita hay grúas y todo, pero imagínense hace 2000 años. ¿Cómo las subieron? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Qué máquinas tenían? Es impresionante y luego el corte que tenían que hacer para que ensamblaran perfectamente y no se cayeran, porque aquí tiembla. Pero miren, ahí están las columnas y hasta el día de hoy, aunque están sobrepuestas ya, claro, colocadas posterior a, allí siguen, no se caen, siguen dándonos a conocer la grandeza de este templo dedicado a la deidad más grande de los romanos, Zeus. Pues es una maravilla poder estar aquí y disfrutar de esta ciudad. Gerash. ¿Qué significa Gerash, padre? Ah, significa la ciudad de los molinos o el pueblo donde hay muchos molinos. Miren nomás, vean, ahí viene la gente regresando. Esa calle se llamaba Cardo.
Esa calle viene desde el templo de Artemisa, que está allá, que ya fuimos. Y luego ahí está el templo de Teodoro. Allá arriba, perdón, está el templo de Teodoro, ahí es de otra deidad. Y luego venían y estaban los brazos abiertos y ya sigue hasta la puerta sur de la ciudad de Geras. Vénganse, por favor. Siempre todos los templos tenían como un pórtico. No era nomás el templo así, pum. Había como un pórtico, luego había como un atrio y luego estaba el templo, ¿no? Entonces, el pórtico del templo de Zeus era ese. Esos arcos que están allí y un arco que había muy grande ahí. Nomás que pues ya no existe, pero era muy grande. Los arcos, si se fijan, es todo una arquería ahí. Tenemos dos arcos, tres arcos completos, pero seguía hasta allá. Y todo esto era un atrio, un área de baños, un área de descanso, y luego subir para acá a través de ese puente que tenemos allí. Vénganse, por favor. Este era el lugar donde se hacían los ofrecimientos, las libaciones. Era un área muy bien hecha. Hoy no existe nada de aquello. Obviamente hubo saqueo, destrucción, temblores, invasiones y terminó con todo esto. Vénganse. Miren nomás las columnas, vean las dimensiones. Me voy a poner aquí. Y vean la altura de las columnas. Más o menos igual de altas de las del templo de Pochahuisco que vamos a hacer. Nomás que esas son de concreto. Estas son de piedra caliza. Esto no es mármol, esto es piedra caliza. Y abajo es mármol. Por la blancura y por lo amarilloso. Véngase pues, caminamos. Vamos a ir a lo que es el anfiteatro. Perdón, el anfiteatro, el teatro del templo de Zeus. Vamos para allá. Aquí están todas las columnas que formaban parte de este templo. Mire. Y así como se cayeron, así están. Aquí tenemos un ensamble, miren. Esto nos habla de cómo las ensamblaban. Y era una madera la que ensamblaba una con otra para que la gravedad no las moviera. Ya con el peso del techo, porque esto sí estaba techado. Esas columnas no tenían techo, pero esta sí tenía techo. Entonces, el peso y el ensamble hacía que no se movieran. Claro que los temblores, los saqueos. Y déjenme les platico. Aquí ha habido incluso bombardeos, ¿no? Y los bombardeos también han destruido ciudades tan antiguas como esta de Geras. Esto blanco que ven ustedes aquí era como eran esas piedras. Esto está completamente pulido y así eran las columnas. El paso del tiempo, el paso de los años, a la piedra caliza y al mármol lo manchan, lo amarillentan, ¿no? Esto era como estas estaban hechas. Por eso tenemos estos dos ejemplares, esta y esta. Y la tenemos en forma hexagonal para que las podamos distinguir. Pero realmente no eran hexagonales, la mayoría eran redondas. Vénganse, por favor. Thank you.
aquí estamos viendo parte de la entrada al templo de Zeus. Antes de entrar al templo, estaba el atrio, estaba el pórtico, el atrio, unas como cuevas, como bodegas, y luego el templo. Era la estructura ordinaria de los templos griegos y romanos. Yo le agradezco mucho a mis maestros de arte, que me enseñaron tanto a amar el arte. No me voy a caer, ustedes quieren que me caiga, pero no me voy a caer. Vénganse. A ver el camarógrafo. No, está joven todavía el camarógrafo. Vénganse. Estamos en el atrio. Miren, hasta un gato nos saludó ya. Ya se escondió. Bueno, todos estos son pedazos que cubrían algunas partes de aquí. Aquí había tiendas, no solamente era un atrio. Había tiendas a los lados, a las orillas, donde la gente podía comprar para ofrendar, para dar, para... Miren nomás qué impresionante está esto. Este era el pórtico principal. Esto. Las puertas. Y esta es... ¿Se acuerdan ustedes de Jesucristo cuando dice la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esta es, miren, esta. ¿Por qué? Porque el ángulo de esta piedra detiene el arco. Eso fue lo que descubrieron los griegos y los romanos, ¿no? El arco, no había cemento como hoy. Entonces hacían las piedras con ángulos de tal manera que la piedra angular detenía el arco completo. Este es un arco pequeño, pero se utilizaba en todas las puertas. Por eso Jesús habla de la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. A veces así pasa. Quien menos esperamos que sobresalga es el que sobresale. De quien menos esperamos una ayuda es quien nos ayuda. Ahí está el templo de Zeus, el anfiteatro griego y la calle del Cardo. Mira nomás qué vista tan maravillosa tenemos aquí. Y volvemos al granito. Este es granito. Este es granito. Queridos hermanos, me da muchísimo gusto haber estado con ustedes desde la ciudad de Gerasha, la ciudad de los molinos, la ciudad de paso entre el Imperio del Sur y el Imperio Romano, entre lo que era la Judea, la Palestina, Siria. Por mucho tiempo por aquí pasaron todas las procesiones y peregrinaciones. Todos los vendedores, los comerciantes, aquí dormían, aquí vendían, aquí compraban y seguían el comercio. Esta ciudad nos da fe de eso, la grandeza de haber recibido un emperador, la grandeza de haber vivido aquí. Hablan todas estas piedras de toda aquella gente que con mucha fe creyó y vivió aquí durante muchísimo tiempo. Hoy quiero agradecerle a Dios por poder estar aquí disfrutando de estas maravillas arquitectónicas. Agradezco mucho a mis maestros de arte, a la maestra Donna que me dio arte en el seminario menor y que despertó en mí el gusto por el arte, a mi amigo el padre Genaro que disfrutamos mucho también del arte, del estudio del arte, a otros amigos, al padre Sabino que ha estado enfermo, que ojalá esté mejor, y sobre todo les agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros durante todos estos programas que les hemos presentado de la Tierra Santa. Faltan por ahí algunos, pero gracias a todos por estar desde el Medio Oriente disfrutando y dándonos algo, gracias a los que hacen un donativo también. Gracias a todos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.